woodhouse chrysler dodge jeep ram is bringing you more this holiday season finishing the year with big savings on the entire model lineup during the wrap up the year sales event save up to $13000 off msrp on a 2024 ram 1500 crew cab laramie 4x4 for qualified buyers explore all our year-end lease and finance deals at woodhousecdjrbellevue.com or woodhouse chrysler jeep dodge.com this is woodhouse with approved credit tax title license extra when financed with chrysler capital $299.00 fee to its sign-in stock number bc240134 offer expires 12-31-2023 see dealer for details all aboard for your chance to win $1000 every week until December 28th. That's right, $1000 cash just in time for the holidays. To hop on board, just head to churchillmortgage.com and punch your ticket to the Churchill Express giveaway. Visit churchillmortgage.com for your chance to win big. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. nmlsconsumeraccess.org. Equal housing lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee 37027. millones de dólares a la economía toda vez que existen riesgos más del 90% son de pymes que generan 80% dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior fiscal y aduanas con un toque humano y hagamos un trueque: un podcast de TLC Magazine México Pues espero que todos se encuentren muy bien. Eh, bienvenidos a Hagamos Un Trueque, eh, evento de TLC Magazine México. Y para cerrar la semana eh, de trueques, el día de hoy tenemos un tema interesantísimo, consecuencias jurídicas de la teletransportación. ¿Quién no ha visto alguna película, serie o, o, o en televisión en alguna vez eh, la teletransportación? Así que, pues yo por mi parte muero de curiosidad para saber las consecuencias jurídicas. Eh, agradezco también a nuestros panelistas. El, el acompañarnos el día de hoy. Y si me permiten, el día de hoy tengo entendido que no vamos a tener dato peque, así que, pues bueno, no sé si quiera, doctor Máximo, hacer algún comentario antes de leer la semblanza del maestro. Yo creo que todo el mundo sabe quién es Rubén, lo hemos escuchado, hemos aprendido, nos hemos deleitado con sus conferencias. Así que pasemos a que leas eh, su extensísimo currículo, muy sintetizado, porque si no se nos va toda la hora de la plática. Gracias, doctor. Un gran, gran honor. Muchas gracias. Al contrario, a tus órdenes. Gracias. Pues muchísimas gracias. Y pues de, ma de manera muy breve leeré su semblanza, maestro, si me permite. Y el maestro Rubén Abdo Azcar Camacho, es licenciado en Derecho Egresado de la Universidad La Salle, especializado en comercio y derecho marítimo y maestro en derecho aduanero y derecho de comercio exterior. Permítanme un momentito. Mi, mi perrija que aquí está haciendo escándalo, se luce el día las, de hoy. Las delicias de trabajar en casa. Sí. Y bueno, pues continúo, maestro en derecho aduanero y derecho de comercio exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos Web, con 18 años de experiencia. Socio fundador del despacho jurídico Ascar Camacho Ramírez y Asociados, gerente de Trade Compliance en Mitsu de México, SDRL DCB, gerente jurídico de las agencias aduanales NAV Global y Grupo EI, abogado en la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el despacho Morales Eiser y Asociados. También ha laborado tanto en la Administración Pública Federal como en las administraciones Central de Normatividad de Comercio Exterior, Aduanal y Local. De recaudación del centro del antes distrito federal en las jefaturas de devoluciones y compensaciones de cobro coactivo, respectivamente, respectivamente del SAT. Conferencista y capacitador en diversas dependencias, como en la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, NIA, Cámara de Comercio Exterior, eh, perdón, eh, Cámara de Comercio de la Ciudad de, de México Canaco. Mexi World and Logistics Tax Editores sobre diversos temas de comercio exterior, propiedad industrial y derecho marítimo. Asesor legal de varias agencias aduanales y empresas importadoras. Autor de libros, derechos y obligaciones de los pasajeros en materia aduanera, el PAMA, el procedimiento administrativo en materia aduanera, teoría y práctica, consejos prácticos para un adecuado medio de defensa legal en materia, materia aduanera y derecho marítimo para principiantes. Autor de artículos sobre comercio exterior, derecho marítimo y litigio aduanero en las revistas de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle, Estrategia Aduanera, TLC Magazine, IDC y el blog de Mexi World and Logistics. Titular del programa de radio La Correcta Defensa en Materia Aduanera, el cual se transmite en eh, www.argosradio.com todos los martes a las 16 horas. Bienvenido maestro, es un gusto. Al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Un honor de verdad estar aquí y un gran, gran honor recibir esos inmer esas inmerecidas palabras de, del doctor Máximo Carvajal, decano del derecho aduanero en nuestro país. Y bueno, pues con su permiso voy a compartir pantalla. Espero no equivocarme. La última vez que estuve con ustedes casi me desconecto, pero bueno. Gran paradoja, porque voy a hablar ahorita de un tema tecnológico y, este, y la tecnología me traiciona o yo no domino la tecnología. Pero bueno, este, ¿cómo se llama? Gracias de nueva cuenta por la gentil invitación. Fíjense que puede sonar algo muy fantasioso, puede sonar un poco irreal incluso. Sin embargo, no olvidemos que... Hace muchos años existía una caricatura que se llamaba Los Supersónicos. En los Supersónicos se hablaban por teléfono. En ese momento no existía el término videollamada. Se llamaban por teléfono proyectando a un personaje en una pantalla. El doctor recetaba y diagnosticaba del otro lado de la pantalla. A veces Supersónico trabajaba desde casa. Y pues todo esto nos trae a la mente que la pandemia, entre las cosas que dejó. Sería, ¿cómo se llama? Que pasamos de un modelo de vida y un modelo económico de bienes tangibles a un homónimo de bienes intangibles ha venido a revolucionar de igual manera también toda la industria del comercio, las comunicaciones y por otra parte la ubicuidad que nos da la tecnología, indubitablemente nos muestra en dónde podemos estar. Estamos platicando ahorita desde casa, desde oficina, estamos interconectadas eh, arriba de 20 personas. Y pues de alguna manera eso que en su momento fue una caricatura, eso que en su momento fue ciencia ficción, ahora ya es una realidad. Ahora, recordemos que el derecho junto con el comercio exterior, sobre todo el comercio exterior y el derecho marítimo, son muy sensibles a los cambios tecnológicos, no tanto así a los cambios políticos. Entonces, ¿qué va a pasar el día en que haya... Una teletransportación, que ya hay un antecedente, y ese antecedente justamente se llama teleportación holográfica, el cual cabe señalar que es una recreación, un invento, un descubrimiento de Fernando de la Peña, científico e investigador mexicano que ha trabajado para la NASA. Nos habla de teletransportación holográfica conversando con dos personas al mismo tiempo. Me van a decir, bueno, ¿y eso cómo es posible? De primera mano, hay que definir dos conceptos para no confundirnos, la realidad virtual y la realidad mixta para entender mejor la teletransportación y sus consecuencias jurídicas. ¿Qué es una realidad virtual? Se pueden tener lentes especiales, se puede tener una computadora o una pantalla y lo que estamos haciendo es viviendo un mundo totalmente creado por programas de cómputo como los videojuegos, ¿de acuerdo? Todos los que nos tocó jugar, Atari, Mario Bros, etcétera, incluso a los que nos gusta, por ejemplo, el deporte de la lucha libre, sentíamos que estábamos dentro del ring en esos diversos juegos que sacaron la, doble, la W, Otrora WF, AAA ya para la consola de Xbox 360. Y pasamos ahora a la realidad mixta, un término que probablemente muchos de nosotros no habíamos escuchado al día de hoy. La realidad mixta se distingue de la realidad virtual en el sentido de que permite interactuar con el ambiente, es decir, con la persona real y también con hologramas como si fueran un objeto real. Esto viene a revolucionar las telecomunicaciones donde se interactúe, hay volumen, se escucha y se ve. Ya hay este tipo de telecomunicaciones antecedente de la teletransportación. Hay hologramas médicos en donde se pueden dar consultas, lo cual ya se hace en el espacio ultraterrestre. El médico no necesariamente tiene que estar a bordo de la nave espacial con los astronautas. Puede diagnosticarlo desde el planeta Tierra teletransportándose, es decir, su holograma está presente en la nave espacial y él puede, por ejemplo, revisar el estómago del astronauta para ver si hay alguna, más bien diagnosticar qué tipo de malestar es el que tiene el astronauta. De igual manera en las fuerzas armadas un ingeniero puede reparar un avión militar sin siquiera desplazarse porque para eso está el holograma, que es un transporte sin traslado. Entonces, como es de todos nosotros sabido, la tecnología que tenemos hoy en día, las fuerzas armadas ya las tienen desde hace 15 o 10 años, ¿de acuerdo? Qué nos esperará en la en la próxima década, en el próximo lustro no lo sabemos, pero es bastante interesante porque puede sonar muy irreal en virtud de que no lo hemos visto. Anexo en la presente presentación valga la cacofonía una página de internet en donde justamente la periodista Paola Rojas está entrevistando a este científico mexicano para ver de una mejor forma cómo funciona la teleportación holográfica como antecedente de la teletransportación. Ahora, el derecho no puede estar aislado. Maestra, de... Disculpe, disculpe, no sé si usted está cambiando diapositivas, nosotros nos mantenemos en la misma. Ah, sí, sigue la misma, derecho y tecnología. Okay. ok. Sí, muchas gracias. Les comentaba entonces que el derecho no puede pasar desapercibido con otras ciencias. Si bien es cierto, el derecho es una ciencia social que nace para la regulación jurídica de la conducta externa de los individuos, para su desarrollo en lo individual y también lograr una sana convivencia colectiva, no puede pasar desapercibida, insisto, del lado de la tecnología. Tan es así que en el momento en que las computadoras empezaron a hacerse muy comunes en la vida cotidiana de los seres humanos, nace una nueva rama, a saber, el derecho informático. Y el derecho informático surge precisamente Or... La comisión de delitos que empiezan a llevarse a cabo a través de la tecnología, los ciberdelincuentes o cibercriminales que en su momento empezaron eh, inyectando virus a los diversos programas de cómputo, ahora ya las cuestiones son más graves porque hay robos de identidad, robos de datos personales, incluso, ¿cómo se llama?, llegan a, a desfalcar una cuenta bancaria con tan solo un clic, estando en otros países, ¿de acuerdo? Tengamos mucho cuidado en compartir datos y, sobre y de preferencia no los compartamos, ¿de acuerdo? Ahora, haciendo un pequeño paréntesis, los que hemos tenido el privilegio de preparar contratos de compraventa internacional sabemos que se debe de señalar una cuenta bancaria en donde se le va a depositar al proveedor en el extranjero, hablando de un importador mexicano. Y si es un exportador ubicado en nuestro país, se tendrá que hacer lo mismo para que se le pague a ese citado exportador. Y para ello, insisto, necesitamos tener cuidado, sobre todo le aconsejamos a nuestros clientes que se cerciore quién es su proveedor, ¿de acuerdo? En el caso de China, la verdad es que la página de alibaba.com nos ayuda bastante. Cabe señalar que Alibaba, haciendo este pequeño paréntesis que les comento, no era un sitio del todo serio en sus inicios, pero ahora conociendo las necesidades del mundo y viendo a China que se levanta como la fábrica del planeta, su creador eh, ha establecido una serie de requisitos y de registros que van de la mano con registros gubernamentales para darle mayor seguridad a los que ingresamos a la página de Alibaba y necesitamos encontrar un proveedor confiable. Por supuesto, la tecnología no queda ahí, la tecnología nos lleva a otros lares, por ejemplo, la telefonía celular, las telecomunicaciones. Todo invento nace para hacer nuestra vida más fácil. Palabras de Albert Einstein, una de las mentes más brillantes que ha tenido la humanidad. Aquí el detalle es que lamentablemente a la tecnología se le empieza a dar un uso negativo y es ahí cuando el derecho interviene tanto en su parte preventiva como en su parte reactiva. Las políticas del cumplimiento normativo o compliance para evitar precisamente eh, problemas legales. Y por supuesto la parte reactiva, entendiéndola como el derecho sancionador. Un celular nació efectivamente a finales de los 80 para mantener una mejor comunicación entre todos nosotros. Lamentablemente el mal uso que se le da es cuando se empieza a extorsionar, es cuando ya ahorita, apoyados con el Internet, con celulares más avanzados, vienen este tipo de ilícitos que había yo comentado, robos de identidad, desfalcos fraudes, etcétera. Sobre todo ahora un celular es muy está eh, al alcance de casi todo el mundo. Se compra un celular, se tiene un número asignado. Ese número asignado se ocupa para delinquir de la forma que ustedes quieran, que va desde una amenaza hasta extorsiones o cuestiones ya más graves. Se deshacen del celular y con toda facilidad compran otro y con otro número ubicado en Jalisco, Ciudad de México, etcétera. ¿De acuerdo? Y es ahí cuando el derecho no puede pasar desapercibido de la tecnología. ¿Por qué menciono todo esto? Porque la teletransportación, que ahorita puede sonar fantasioso, sin embargo ya tiene un antecedente con la teleportación holográfica, nos podemos preguntar, bueno, ¿dónde queda? ¿Dónde quedan los actos jurídicos? ¿Dónde quedan las relaciones humanas? Y por supuesto, ¿dónde queda el comercio exterior? En el comercio exterior tenemos ya un antecedente muy próximo, que son las impresiones en tercera dimensión. Si bien es cierto, ahí no estamos hablando de una teletransportación como tal, estamos hablando de algo muy similar. Por ejemplo, a mí me pueden mandar un archivo. ¿No? Cualquier persona, desde cualquier país. ¿Ese archivo que contiene? Puede tener desde una figura de juguete inocente, que entre comillas no le hace daño a nadie, pero si me está mandando un personaje de los hombres X, indubitablemente yo ahí estoy violando, en principio, cuestiones de derecho de propiedad intelectual. Ahora, si es para mi uso personal y nada más imprimo un a un personaje de los hombres X, pues bueno, no hay infracción ni delito que perseguir, pero ¿qué pasa si yo empiezo a imprimir más de 5 o 10 o 100 piezas y las empiezo a vender sin autorización del titular de esa marca? Pongo otro ejemplo. ¿Qué sucede cuando me mandan una pistola para imprimir en tercera dimensión? Y no solo eso, me mandan las balas, que es aquí donde hemos intercambiado puntos de vista diversos colegas en el sentido de que dónde queda el control aduanero para este tipo de casos. Es de todos nosotros sabido que las armas de fuego necesitan, entre otras cosas, cumplir con una regulación no arancelaria, que es el permiso de la sedena, para que pueda ingresar a territorio nacional. Pero eso se hace como lo conocemos ahora, ¿no? El despacho aduanero tradicional. ¿Qué pasa con esas impresiones en tercera dimensión? Insisto, ¿dónde queda el control aduanero? Porque cualquier persona va a poder imprimir un arma de fuego y esas balas que están llegando también a través de una impresora en 3D hacen tanto daño como las balas comunes que conocemos. Vamos a otro tercer ejemplo que también es igual de grave que el anterior o si se puede más todavía, porque aquí estamos hablando de la salud de las personas. Imprimir. Un bistec o un pedazo de carne, por ejemplo, un tibón. Vamos a imprimir un tibón en tercera dimensión y este se puede consumir. ¿Qué garantía tengo yo de que sea un alimento limpio, de que en verdad sea un alimento nutritivo y no esté yo comiendo un alimento sintético que no me aporte nada, que sea comida chatarra con apariencia de ser un alimento saludable? Imprimir lechuga, verduras, etcétera, y ahí se tiene la ensalada, pero de verdad se cuenta con los nutrientes adecuados para satisfacer las necesidades corporales. Ahora, estos antecedentes que tiene ya el comercio exterior, de alguna manera se van a ver reflejados en el futuro cuando empiece una revolución en las telecomunicaciones, como lo comentaba con antelación. Tenemos diversos medios de transporte, pero no olvidemos una cosa, las vías generales de comunicación, tal cual lo señala la Ley General de Vías de Comunicación de la mano con otros ordenamientos, me indica que las referidas vías generales de comunicación no son solamente los caminos y puentes federales, ni las vías navegables, este, ni tampoco las vías férreas y el tráfico aéreo. También me habla de las telecomunicaciones y ahí se hace presente el Internet. Sin el Internet, indubitablemente no se puede entender una teletransportación. Ok, ¿la teletransportación de alguna manera va a impactar en la importación y exportación de mercancías? Por supuesto que sí. Lo que se espera es que se empiecen a reducir costos. Y reducir el tiempo de espera. Es decir. ¿Qué va ahorita de 40 días que se puede tardar vía marítima una mercancía que vaya a llegar a México? Dejemos ahorita tantito de lado este conflicto que tenemos con las empresas navieras de que no hay cupo, de que no designan rutas. Dejemos eso tantito de lado y quedémonos en el plazo de 40 días para que la mercancía llegue a su destino aquí en territorio nacional. ¿Cuántas horas o cuántos días tienen que pasar para que llegue tráfico aéreo, tráfico terrestre y tráfico? ferroviario. Bien, pues con la teletransportación se pretende que las mercancías ya lleguen con mayor celeridad. Aquí, insisto, va a tener que haber una modificación legal a nivel internacional y nacional. Por supuesto, aquí la OMC tendrá que sentarse con la OMA y otros organismos internacionales, tanto privados como públicos, para que haya una correcta y completa regulación de la teletransportación, un tema que debemos tomar de verdad con mucha seriedad, porque, insisto, puede sonar a fantasía, pero por eso puse el ejemplo de la caricatura de los supersónicos, cómo se comunicaban en ese entonces, tal cual ahorita estamos conversando los que estamos en este momento aquí y ahora, ¿de acuerdo? Ahora. Hay antecedentes de poder viajar en el tiempo que, si bien es cierto, no tendría una relación directa con el tema que estamos tratando ahorita, pero sin directa, ya tenemos un antecedente y me puedes decir: en la televisión ya puedes regresar tu programa 10, 20 o 30 minutos atrás, cosa que no se hacía con la televisión normal. Se hacía con las películas, primero con una videocasetera, ya después con un DVD y después con el llamado aparato Blu-ray, pero ahorita ya muchos programas y caricaturas. Te permiten regresar, lo cual, ¿qué quiere decir? Que la humanidad todavía no hemos encontrado, no sé si es el término correcto, la fórmula secreta o la táctica necesaria para hacer realidad el viaje en el tiempo, que también podría ser bastante peligroso si no tiene una regulación jurídica plena y, sobre todo, que ésta se cumpla. ¿De acuerdo? Porque de nada me sirve una ley con una excelente redacción si la misma no se cumple, porque se convierte en letra muerta y la letra muerta no nos sirve de nada. Ahora, de la teletransportación tiene su etimología en, la, en el prefijo griego teles, que significa lejos, y en la palabra latina eh, portare portatum, que significa llevar. Llevamos una cosa desde Asia un punto lejano, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos aquí esta imagen de la serie Star Trek, que en español me parece que le llamaban viaje a las estrellas, si la memoria no me falla. El personaje más famoso era el doctor Spock. Ahora, quiero que chequen muy bien esta imagen. Si se fijan aquí la teletransportación, ¿qué implica? Desintegración de moléculas para que yo pueda llegar de un punto a otro. Y eso es lo que pasa ahorita, algo muy parecido con la impresión en tercera dimensión. Me mandas un archivo, y aquí yo en México ya voy a imprimir lo que acabo de comentar: juguetes, armas de juego, de fuego, perdón, calzado. Alimentos, si es que de verdad le podemos llamar así, todavía no está comprobado si en verdad son higiénicos, son nutritivos y satisfacen las necesidades que requiere nuestro cuerpo. Ahora, lo que, lo, lo que yo les venía comentando, fíjense a Paula Rojas cómo se encuentra. Digo, sería muy lógico preguntarles cuál es la Paola Rojas normal y cuál es el holograma. Me regreso tantito a la imagen anterior. Creo que la imagen se explica por sí mismo. Lo que quiero este, ilustrar ahorita con ustedes es que vean el parecido de Paola Rojas holograma con la imagen de Viaje a las Estrellas. Si bien es cierto, Paola Rojas no se ha desintegrado molecularmente, aquí el investigador está charlando con dos Paolas al mismo tiempo. Una Paola que está en vivo y en directo con él en la NASA y otra Paola que está en las oficinas de Televisa en México. Me pueden decir, ¿y eso cómo es posible? Porque está el holograma de Paola Rojas en México. La Paola Real estaba platicando con él, eh, no recuerdo si fue el 18 de agosto esta entrevista. O el 28 de agosto, pero ahí viene la liga para que lo puedan verificar. Es un reportaje muy, muy interesante que no rebasa los ocho minutos y ella misma no lo puede creer. Cómo es posible que estemos interactuando con dos? Yo ahora nos hemos preguntado sobre los efectos jurídicos que esto puede tener en las relaciones humanas. Vamos a empezar por una parte, el domicilio. ¿Qué nos dice el Código Civil Federal? Haciendo otro pequeño paréntesis. Como siempre le he dicho a las personas que me hacen el favor de escucharme en una charla que estoy dando, el comercio exterior, que es la materia que nos ocupa, no es nada más, y aquí el doctor Máximo Carvajal y demás amigos que están presentes no me van a dejar mentir, el comercio exterior no es nada más la ley aduanera, el reglamento de la misma ni las reglas generales de comercio exterior. Es todo el marco jurídico mexicano, y al ser el derecho civil la columna vertebral del derecho, valga la expresión, yo no puedo dejar de lado al citado Código Civil Federal. Empecemos con el domicilio. Si la memoria no me falla, el artículo 29 de ese ordenamiento federal me dice que el domicilio, en el caso de las personas físicas, será la casa habitación o, en su defecto, el lugar en donde se encontrare. Olvidémonos ahorita del domicilio convencional que puede ser el que designamos ambas partes para el cumplimiento de obligaciones y del domicilio para oír y recibir notificaciones. En este ejemplo que estamos viendo ahorita, ¿dónde se encuentra Paola Rojas? ¿En territorio estadounidense o en territorio mexicano? ¿A quién le voy a ir a notificar? Hay un vacío legal ahí tremendo, porque también me pueden decir eh, varios de ustedes, pues a la persona, Rubén. Se hace el procedimiento internacional, carta rogatoria, se le notifica a Paula Rojas en territorio estadounidense. Bueno, y el holograma entonces, ¿para qué está? Si a final de cuentas puedes interactuar con ella, la puedes tocar, ella también puede tocar tu cara. Así como tú también puedes tocar el rostro de ella, pueden interactuar, pueden darse la mano. ¿Por qué no notificarle al holograma de Paola Rojas que está en territorio nacional? Ahora, esto también va a traer una reforma en las cuestiones de derechos humanos, porque ¿dónde van a quedar esas prerrogativas fundamentales y las garantías individuales? ¿Qué seguridad jurídica va a tener Paola Rojas si se notifica al holograma? Go forward for your next truck or SUV and find an easier way to buy with Woodhouse Ford today. And experience the convenience of buying with Woodhouse Ford. Save up to $13,000 off MSRP on a 2023 Ford F 150 XLT plus 3.9% APR for 60 months. With approved credit, $299 doc fee due at signing, security deposit waived expires 102 2024. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. <gasps> no, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ¿Qué es persona? Un ser humano, de acuerdo a lo que nos dice, bueno, hablando de personas físicas, un ser humano de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José. Ok, pero entonces, ¿qué sucede aquí? con el holograma, la teletransportación y la clonación de personas. La clonación de personas es un tema en el que no me quiero meter ahorita tan a fondo porque en el Código Penal de la Ciudad de México es un delito. Desconozco si a nivel federal lo sea, creo que no hay nada regulado y en otras entidades federativas no lo sé, pero aquí en la Ciudad de México es un delito clonar seres humanos, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer. Así como lamentablemente, pues la extorsión también es un delito pero eso no quiere decir que no se haga. ¿Cuántos no hemos sido lamentablemente víctimas de extorsión o amenazas desde un celular en donde te llaman en un día y al día siguiente ese número ya no existe? ¿Ok? Pero bueno, pecata minuta, como decimos los abogados. Aquí como se llama, así como existió la necesidad de reconocerle a las personas morales como ficción de derecho que son, que sean susceptibles de derechos y obligaciones, ¿qué va a pasar con mi holograma? ¿Qué va a pasar con mi teletransportación? ¿Será parte de mi persona? ¿Hará las veces de representación legal ese holograma? Si, por ejemplo, ahorita... Yo le pido a la, a la maestra Elvia Cohen que vaya en mi nombre y representación a cualquier aduana o a cualquier tribunal. Para ello tiene un poder o en su defecto una carta poder. Pero cuando sea más común esta cuestión de, de la teleportación homo este, holográfica, ¿qué va a suceder ahí? O sea, yo mismo me estoy representando, primer pregunta, o yo estoy yendo. A ese tribunal. Está yendo el holograma de Rubén Ascar, tal cual, y lo estás viendo ahorita. Y es, y el siguiente paso, ¿cuál va a ser? La teletransportación, en la cual también tenemos que tener mucho cuidado con los siguientes aspectos. Hablando del comercio exterior, otra vez el control aduanero no puede pasar desapercibido el acuerdo de Marrakech que establece la facilitación comercial indubitablemente va a tener que modificarse para reconocer a la teletransportación como un medio para facilitar el libre tránsito de mercancías de personas, también ahí va a estar muy interesante porque los tratados de Lisboa y de Maastricht que le dieron nacimiento a la Unión Europea, hasta ahorita el bloque de integración económica más complejo que tiene la humanidad y ha tenido en toda su historia, ¿qué va a pasar con esa teletransportación de las personas? Ahora, van a caer en desuso algunos medios de transporte como el tren, que ahorita tiene interconectada a Europa. Pero, ¿qué va a suceder cuando la teletransportación sea una realidad? ¿Necesitaré pasaporte? ¿Necesitaré visa? ¿Cómo va a estar el control migratorio? ¿Cómo va a estar el control aduanero? ¿Cómo se va a practicar el reconocimiento aduanero de una mercancía teletransportada? Si ahorita no tenemos respuesta en la impresión de mercancías en tercera dimensión, es momento de empezar a trabajar ahora para que el destino no nos rebase. Hay hasta una película que tiene un título similar, Cuando el Destino nos alcance, que ilustra un año 2025, 2050, si la memoria no me falla, bastante catastrófico. Ahora, yo siempre he dicho, a reserva de la mejor opinión de los demás, que las consecuencias del futuro son producto de lo que hacemos en el aquí y en el ahora. Estamos a muy buen tiempo de cambiar la historia para bien, hablando de aspectos como la contaminación y ya el planeta está mandando señales. Eh, no fue normal que el martes hubiese durado ese movimiento telúrico arriba de dos minutos. No es normal. Para un movimiento telúrico dos minutos es muchísimo. No es normal tampoco que se empiecen a ver reflejos extraños en el cielo. Varios, varios científicos han dado sus opiniones, en las cuales no me quiero meter ahorita porque no estoy del todo informado. No es normal que empiecen las temporadas de huracanes cada vez con más fenómenos naturales de ese tipo. Ahora, en este caso, ¿para qué está el derecho ambiental y para qué están las instituciones? ¿Qué rama del derecho se va a encargar de estudiar a la teletransportación y teleportación holográfica? Ahora bien... Ya vimos la cuestión del domicilio y vimos la cuestión de la personalidad jurídica. ¿Quién va a ir? ¿La maestra Elvia Cohen a los juzgados de distrito en Mexicali? ¿O va a ir Rubén Ascar? ¿Rubén Ascar físicamente a través de un avión o el holograma de Rubén Ascar? ¿Tiene personalidad jurídica el holograma de Rubén Ascar? Tú puedes conversar con él, lo puedes tocar, lo puedes saludar, le puedes dar la mano, incluso le puedes decir, Rubén, tienes las manos frías. Porque ahorita aquí en la Ciudad de México el, el verano no parece verano, parece que estamos en noviembre. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué, no se me, ¿Por qué no se me va a reconocer personalidad? Y volvemos a caer en lo mismo. ¿El holograma va a ser otro yo o va a ser una extensión de mi persona, de mi esfera jurídica? Otra cosa, ¿qué va a pasar con los los piratas cibernéticos o ciberdelincuentes. ¿Podrán robar mi identidad a través del holograma? ¿Podrán de alguna manera hackear mi holograma para que, por ejemplo, otra vez yo me acerque con una persona y le firme, no sé, ¿qué te gusta? ¿Un pagaré o un contrato leonino? Y de repente llega una consecuencia negativa para mí. Mi otro yo o mi holograma se celebró un acto jurídico, un contrato que a mí me perjudica, porque resulta ser que me comprometí a pagar algo que en realidad yo no tengo. O peor aún, vamos a voltear las cosas. ¿Qué pasa si esa teletransportación o ese holograma le emiten un cheque sin fondos al doctor Máximo Carvajal? En primera, qué vergüenza. Y en segunda, estoy cometiendo un delito y se llama fraude. Pero Rubén es un título de crédito, completamente de acuerdo con ustedes, pero aquí no estamos hablando del endoso ni de la suscripción del cheque. Estamos hablando de que se le entregó al doctor un cheque sin fondos, que está tipificado como fraude en los códigos penales, tanto federal como de diversas entidades federativas. ¿Quién es el culpable? Otra vez, yo, mi holograma o el holograma hackeado, o tal, o la teletransportación hackeada. Hay que tener mucho cuidado, porque también aquí la función y seguridad pública deben de intervenir, más con una política de prevención y, por supuesto, no dejando de lado, la eh, ¿cómo se llama?, el derecho sancionador. Pero tiene que haber primero una prevención para evitar todo este tipo de cuestiones y el derecho de la mano de la tecnología van a establecer los candados necesarios para evitar este tipo de ilícitos. Ahora, Recordarán en la Guerra de las Galaxias estas escenas icónicas. Del lado izquierdo tenemos a la princesa Leia apoyándose del de robot R2D2, R2D2 que eh, bueno, cuando esas películas se estrenaron en México, muchos de nuestros compatriotas no hablaban inglés y cariñosamente a este robot se le conoció como Arturito. Vamos a llamarle así para no perder esa nostalgia y ese momento de la generación X y demás cuestiones, ¿no? Está la princesa Leia apoyándose en Arturito, grabando un mensaje. Arturito llega... Este, no recuerdo, a ver, ayúdenme por favor. Está creo ahí Citripio, el robot dorado. Está Lucas Skywalker y el señor. No recuerdo si es Obi-Wan Kenobi. ¿Es así? Ok, excelente, muchas gracias. No me equivoqué, perfecto. Llega Arturito. Pero también llega la princesa Leia. Rubén, no está la princesa Leia ahí, es una proyección. Fíjense qué interesante, porque el derecho como ciencia social que es, no es una ciencia exacta y podemos interpretar varias cosas que la ley ahí lo debe de aclarar. ¿Quién es ella? ¿Es la princesa Leia? ¿Es una representación de ella? ¿Es un holograma o es una imagen? Hay que definir eso. El detalle es que estoy recibiendo un mensaje. Ella está pidiendo ayuda, si la memoria no me falla, ¿no? Porque ya están avanzando las fuerzas de Darth Vader. Está pidiendo ayuda y si la, y si la memoria tampoco me traiciona, termina la frase con, Obi-Wan, que no vieres mi última esperanza. Ok, hablando del apartado de las telecomunicaciones. Ahora yo les pregunto, ¿está externando su consentimiento? Claro que sí, de manera libre, externa y consciente. A ella nadie la amenazó para que eh, se apoyara en Arturito para mandar un mensaje, para mandar un holograma. Nadie la amenazó, nadie la coaccionó. Ella por sí misma lo llevó a cabo. Arturito tampoco le dijo, no, no quiero mandar ese mensaje. El, que va de la mano también con la inteligencia artificial, un concepto que ya tenemos un poquito más presente porque ya hemos estado interactuando con robots y con computadoras. Las personas que han comprado este robot Alexa, pues me van a, me voy a dar a entender mejor con ustedes. ¿Qué hace Alexa? Bueno, Alexa se supone que va a poner la música que tú quieres, pero qué pasa cuando Alexa se encapricha y pone una música que no te gusta y terminas discutiendo con Alexa, Rubén, eso no es cierto créanme que ha pasado, lo he visto con amigos en videollamadas y de verdad, o sea es increíble. Entonces ahí estamos hablando de un primer paso para que el robot empiece a tener raciocinio y voluntad, que puede ser un arma de dos filos, porque en ese momento el robot si llega a tener sentimientos y razonamiento, ahorita como están las cosas, el robot va a decir: soy un esclavo de los humanos, trabajo igual o más que él, y a mí no se me paga, no se me reconocen vacaciones. Yo también me alimento y descanso, tengo que cargar baterías, así como el humano tiene que comer y dormir. Y lo que hemos visto en películas como Terminator se puede hacer realidad. Lo que pasa es que esto ahorita lo vemos muy lejano. Tan lejano veíamos a los supersónicos que ahorita lo estamos viendo en la realidad práctica lo, práctica, lo estamos viviendo. Ahora, ¿qué me pueden decir de los transportes automatizados? Ya salieron embarcaciones que se manejan por sí mismas, ¿de acuerdo? De igual manera, también ya hay otros medios de transporte. Por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos tienen un monorriel que se conduce por sí mismo. Ya hay autos voladores, los taxis allá son autos voladores, lo cual también veíamos muy lejano. Era algo que simple y llanamente se veía en la ciencia ficción y en la fantasía. Supersónicos y la trilogía de Volver al Futuro, sobre todo en Volver al Futuro 2. Que adaptaron todo en el año 2015 pensando que las cosas iban a ser así. En algunas cosas acertaron, en otras todavía no, como la ropa que se ajusta a tu medida con un simple clic o los autos voladores, que todavía en el 2015 eran un prototipo, ya son una realidad en Emiratos Árabes Unidos. Vamos a ver otra imagen. Ay, no, estas ya son de, de TLC, perdón, perdón. Pero bueno, la personalidad jurídica el consentimiento, la eficacia, validez y existencia de los actos jurídicos, los delitos, el intercambio comercial, el transporte de mercancías. ¿Qué va a pasar con todo esto? Ahora, Hablando de la teletransportación y de la teleportación holográfica, insisto, no debemos confundirlos. Teletransportación es que yo me meto en una cámara especial, estoy en la Ciudad de México y llego a Tijuana y ya estoy en la oficina de teles asociados allá, en el norte del país, donde empieza la patria. Y, el, y la teleportación holográfica es esto que está aquí: que la maestra Elvia Cohen pueda interactuar con. Dos yo al mismo tiempo, el que está aquí en la Ciudad de México en la pantalla y el holograma que está sentado al lado de ella en su oficina. Ahora, firmamos un contrato de asociación en participación. Supongamos, a lo mejor, ¿cómo se llama? TLC va a llevar las cuestiones de consultoría y, este, y prevención o, o compliance y su servidor va a llevar ya la parte de medios de defensa. ¿Ok? El doctor Octavio de la Torre le podrá preguntar a Elvia: ¿Vino Rubén hasta acá a firmar el contrato? ¿Qué contesta ella? Como puede decir sí, sí vino, como puede decir no, en realidad nunca estuvo presente. Vino un holograma de él, porque tampoco me teletransporté. Estarán de acuerdo conmigo. Si hubiese una teletransportación, ahí sí tendríamos un poquito mejor aterrizado el detalle. Pero si la teleportación holográfica nace como un antecedente de la teletransportación y ya los médicos pueden diagnosticar a los astronautas que están en el espacio y se pueden reparar aviones militares, que no estamos hablando de cualquier cosa, un avión militar no puede tener fallas, ningún tipo de medio de transporte debe de tenerlas, cuanto más si se van a destinar a la defensa nacional. Dicho lo cual, entonces la pregunta es. ¿Quién firmó el contrato? Bajo mi humilde consideración, lo firmó Rubén Ascar con Elvia Cohen. Pero Rubén no vino, Rubén estaba ahí. La maestra Elvia ah, interactuó con dos yo: el yo físico, que estoy en la Ciudad de México y estamos platicando ahorita sin problema, y el yo holográfico, que fue el que firmó el contrato antecedente de la teletransportación. Ahora, ¿no nos hemos puesto a pensar otra cosa? La manipulación genética, que cabe señalar de acuerdo al Estatuto de Roma de 1960, es un crimen de lesa humanidad. ¿Qué tiene que ver la manipulación genética, Rubén? Aquí podemos hablar otra vez de los elementos dolo y los elementos culpa. ¿A qué me refiero? Otra vez, en una cámara de teletransportación hay una desintegración molecular para que yo pueda llegar a otro punto. ¿Qué sucede si se mete sin querer un animal, el que tú quieras, un perrito, un gatito o hasta un animal muy pequeño como un mosquito o una catarina? ¿Qué va a llegar de Rubén Ascar? Puede sonar un poco escalofriante, ¿no? Va a llegar un mutante, ya no va a llegar Rubén Ascar. Y en consecuencia se va a perder la identidad que hasta el momento Rubén Ascar tenía reconocida ante el Estado. No sabemos si va a tener impacto en mi iris, en mis huellas dactilares, en mi voz, que también la voz funciona como un elemento de identificación. Tan es así que, por ejemplo, algunos bancos, cuando pides una aclaración, te dicen que repitas una frase pintoresca, ¿no? Mi banco es fulanito de tal y yo soy no sé qué, ¿no? Frases, este, bueno, que caen un poquito en lo gracioso, pero a final de cuentas no sabemos eso, cómo puede impactar, hablando de un elemento culposo. Yo no sabía y no era mi intención que un animalito estuviera ahí también conmigo en la cámara teletransportadora. Problema cuando una mente enferma, y lo digo con, con mucho respeto y pido perdón si suena un poco frío o grosero, no es mi intención, ¿qué va a pasar cuando una mente enferma diga, mira, eh, la, el mito del minotauro se puede hacer realidad? Vamos a meter en una cámara de teletransportación a un toro con un humano. Personajes de las Tortugas Ninja como Vivo y Rocksteady, aquel rinoceronte y, y el otro que era, este, se me fue el nombre, no era un cerdo, era un. el otro pariente del cerdo, jabalí. Vale. Jabalí y rinoceronte humanoides. La pregunta es, ellos, ¿qué personalidad jurídica van a tener? ¿Quiénes van a ser? Ya no se va a llamar Pepito Pérez o a lo mejor sí, se sigue llamando Pepito Pérez. Va a suceder lo mismo que pasa con las personas que cambian de género, con los, tran con los transexuales, que tengan que modificar documentación. Lo estoy diciendo con todo respeto, ¿de acuerdo? Lo traigo a colación para que nos demos cuenta cómo ha impactado la, los avances tecnológicos en las interacciones sociales. En el caso de las personas transexuales, ¿qué pasa? Pepito Pérez nace con el género varón. Y a través de un tratamiento hormonal y quirúrgico o nada más hormonal, él decide dejar el cuerpo de hombre para tener cuerpo de mujer. Ya será decisión de él si también quiere cambiarse el nombre. En vez de Pepito Pérez, tal vez prefiera llamarse eh, Lupita Pérez. Y habrá que hacer el cambio de acta de nacimiento, credencial de lector y pasaporte si lo hay. ¿De acuerdo? Están haciendo una nueva persona, Lupita Pérez. Lo que sí es que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha subsanado lagunas legales en este supuesto. Ok, el hecho de que haya dejado de existir jurídicamente Pepito Pérez y este haya contraído obligaciones, no significa que Lupita Pérez no cumpla con esas obligaciones pendientes que dejó Pepito Pérez. Esto mismo se va a tener que llevar a cabo cuando haya formas humanoides como las que estoy comentando, cuando la teletransportación, ojalá que no, y si eso llega a ser así, pues que se eviten la medida de lo posible, caigan en una mente enferma. Los celulares al caer en una mente enferma, ya te di ejemplos de lo que puede suceder. Extorsión, robo de identidad, grabar o fotografiar a tu pareja y al rato subir las redes sociales, lo cual está bastante mal, pero ¿cuántos casos no hemos visto así? Tan es así que surgió la ley Atenea, ¿te acuerdas? ¿Okay? Tú no tienes derecho a difamar a una persona ni a invadir su privacidad. Se supone, se están tomando ese tipo de fotografías y videos como recuerdo íntimo de la pareja, más no para que se ande divulgando en los medios de comunicación, hablando del Internet, no necesariamente que lo exhiban en la tele. Pero ¿cuánto poder tienen las redes sociales? Miren chicos, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Johannes Gutenberg, inventor de la imprenta. La imprenta, ¿qué tipo de revolución vino a traer en las comunicaciones? Muy sencillo. La imprenta vino a reducir el intercambio del conocimiento de un lapso de 150 años a tan solo dos años, lo cual para la época era bastante rápido. Es como si ahorita yo les dijera, maestra, estoy con usted ahí en Tijuana en cuestión de diez minutos. Rubén, por favor, no inventes. Puede ser, o hasta en menos. El antecedente ahí está, la teleportación holográfica. ¿Cuál es el siguiente paso? La teletransportación. Ya hablamos de los factores nacionalidad, consentimiento, personalidad jurídica, capacidad de las partes. ¿Quién firmó el contrato? Le pregunta el doctor Octavio de la Torre a la maestra Elvia Cohen. ¿Quién lo firmó? Ya vimos elementos de nacionalidad y por supuesto también va a tener impacto en la logística. Aquella rama. Que, derivada del comercio internacional que nace precisamente para planear estrategias y reducir costos para que las mercancías lleguen a su destino. Hablamos también de elementos que son muy propios de nosotros, como la iris, la voz y la huella dactilar. De veras, no es algo que debemos de menospreciar y mucho menos verlo como un tema fantasioso, porque, insisto, lo que veíamos como una fantasía irreal, ahora es nuestra realidad diaria. Tan es así que, reitero, estamos ahorita platicando con la ubicuidad que nos da la tecnología. Ahora, ¿podemos estar haciendo varias cosas en el momento en que estamos ahorita interactuando? Claro que sí. Además de estarme escuchando, puede ser que ahorita estés mandando un mensaje eh, de texto o de voz. ¿Sale? Y a la par puede ser que también estés tomando una bebida como café o té, a la par que estás interactuando conmigo. No estoy interactuando contigo, Rubén. Ok, dices que no estás interactuando, pero para entrar a la plataforma de Hagamos Trueque te tuviste que registrar, digámosle, tu boleto de entrada para esta conferencia. Desde ese momento ya estás interactuando conmigo y con el equipo de Teles Asociados porque externaste tu consentimiento al registrarte. ¿No es cierto, Rubén? Ah, no. ¿Te obligaron a registrarte? No, Rubén, a mí me interesó el tema y yo me registré. Entonces externaste tu consentimiento de manera libre, externa y consciente. Se materializó un acto jurídico, que no nada más son los contratos. Ahora, ¿qué va a pasar con los hechos jurídicos? ¿Qué es un hecho jurídico? Un acontecimiento que va a tener consecuencias legales como lo es, por ejemplo, un desastre natural. Ahora, por increíble que parezca, tal vez a muchos de ustedes no les tocó vivir esa época, pero en el año de 1995, Francia tuvo la maravillosa idea de hacer pruebas nucleares en la Polinesia francesa que están en el Pacífico Sur. ¿Y eso qué tiene que ver, Rubén? ¿Qué tiene que ver que en México se provocaron varios sismos en razón de la vibración que se hizo de las placas tectónicas en el Pacífico por las pruebas nucleares que estaba haciendo Francia en sus territorios de ultramar? Vean cómo siempre la tecnología va a tener impacto. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes, esperando haya sido de su agrado. Otra cosa, ya nada más para concluir, que se me estaba pasando. La Convención de Viena de 1980, conocida como la Convención de las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, me dice, entre otras cosas, que no es necesario que haya un contrato por escrito. Puede haber contratos verbales. ¿Cómo se va a externar el consentimiento? Vía telefónica vía teleportación holográfica o vía videollamada o teletransportación. Es algo que indubitablemente el derecho va a tener que cubrir. Y bueno, es lo, reitero, es lo que quería compartir con ustedes, esperando este tema haya sido de su agrado. Y pues si me permiten, voy a dar lectura, eh, maestro Rubén, a, al reconocimiento de hagamos un trueque. Eh, hagamos un trueque. Otro el presente reconocimiento al maestro Rubén Abdo Astar Camacho por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Consecuencias jurídicas de la teletransportación el día de hoy, 9 de septiembre del 2021. Muchísimas gracias eh, por todo lo que nos compartió el día de hoy y un orgullo que sea parte de la plantilla de docentes de eh, CUEJA, Baja California, al contrario, al contrario, el honor es mío y. Externadamente agradecido. Agradecido porque se cumplen sueños de dar conferencias y, sobre todo, porque esto hace feliz a mi mamá. Y estando feliz mi mamá, pues yo soy la persona más feliz del orbe. Se los comparto con mucha confianza y cariño. Gracias, gracias. Hemos llegado al final del troque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.telesemagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TeleC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky in line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office, more than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps> no, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. <laughs> play for free at luckylandslots.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details